muchachas, el día de hoy estoy con un súper básico que son entomatadas. Espero que ustedes las conozcan. Yo sé que la mayoría de las mujeres ya dicen, ay, entomatadas, me las aviento con los ojos cerrados. Pero hay algunas que no saben. Yo no sabía antes, así como que al 100. Entonces dije, vamos a hacer un básico, así como el básico arroz rojo. Y bueno, les voy a decir los ingredientes. Vamos a ocupar tomate, este ya está hirviendo aquí, así que lo vamos a poner a hervir. Yo lo partí a la mitad, pero es un tomate grande. Vamos a ocupar aceite, tortillas, quesito fresco o panela si ustedes prefieren, salecita, ablandador de carne, pimienta, el ablandador no es necesario, cebolla y carne. Con esto vamos a acompañar las entomatadas. Y arriba de las entomatadas, a mí me encanta, y yo sé que a la mayoría, poner rebanadas de aguacate así, con cremita, riquísimo. Así que estos son los ingredientes y vamos rápido con el primer paso. Pues es hervir, cocer el tomate. Y mientras dejamos que se cosa, nosotros vamos a preparar nuestra carne con la sal, pimienta y el ablandador. ¿De qué manera? Pues nada más así entera. Agregan la sal por los dos lados. No mucha porque luego queda muy salado, ¿eh? La pimienta. Y el ablandador. La cantidad de carne pues depende del número de personas, ya lo saben. Y bueno, esperamos a que se caliente. Y lo que sigue es agregar las cebollas. Ya que vemos la cebolla como que transparentona, agregamos nuestros pedazos de carne para que agarren saborcito de la cebolla. Ahí está. Bajamos la flama a fuego medio. Y a mí me gusta agregar este polvito que es sazonador para fajitas. Me gusta el sabor que agarra. Entonces vamos a cocer nuestra carne y vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es dorar nuestras tortillas. Así es. Vamos a poner aceite en un sartén y solamente pues vamos a ir dorando las tortillas, la cantidad de entomatadas que ustedes vayan a hacer. También les quería enseñar, ya tengo molida la salsa de tomate. Yo solamente agrego el tomate, agua, sal y poquitito comino para que le den saborcito. Hay algunas personas que agregan ajo, que agregan cebolla, que agregan chile. Es a su gusto, les doy las opciones por si ustedes quieren. Y bueno, vamos a dorar nuestras tortillas. No se salten el paso de dorar las tortillas, porque cuando las metan a la salsa de tomate, si no las doraron, se les van a romper y pues van a estar batallando. Así que dórenlas obligatoriamente. Eso es poner la salsa de tomate en un sartén con poquito aceite, dejar que hierva y ahí vamos a sumergir las tortillas doradas, recuérdenlo. Yo las puse aquí en una servilleta para que absorbieran el aceite, se los recomiendo. Ya tengo aquí mi queso que va, es de lo que va rellena la entomatada. Solamente está así como que desbaratado. Y algunas personas agregan cebolla, mi esposo y a mí no nos gusta. Y como ven, aquí ya está lista la carne con la cebolla. Aquí está la salsa. Y ahorita vamos con el siguiente paso. Este es el último paso. Lo que hice fue sumergir la tortilla en la salsa de tomate que estaba en el sartén. Agrego quesito. Envolvemos o doblamos como ustedes gusten. Y volvemos a poner salsita arriba. Y también agregamos quesito extra.
Y después ya decoramos con aguacate y crema. Si ustedes quieren, pueden acompañar con frijoles también. Y bueno, yo lo voy a hacer con la carne que les dije cómo preparé. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Yo sé que es súper básica y que muchos la saben hacer, pero espero haber podido ayudar a alguien. Y nos vemos en la próxima. Les mando besos y bendiciones. Dejen recetas que ustedes quisieran ver en los comentarios. Bye.